Reconciliación social del país entre ciudadanos y entre estos y sus instituciones. Parte importante en el fortalecimiento del espíritu de cuerpo, identidad y sentido de pertenencia en las Fuerzas Armadas es reconocer el esfuerzo que realiza a día el personal militar y que en no pocas ocasiones exige sacrificios que implican quedar incapacitados de manera permanente a consecuencia de lesiones e incluso perder la vida en el cumplimiento de su deber. Situaciones que impactan profunda y permanentemente en el núcleo familiar cercano. Con esta misma convicción me dirijo a todas y a todos los que portan el uniforme de la patria para manifestarles que en este significativo evento también se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes por instrucciones del Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas se analizará su inclusión en las gestiones para el Mecanismo Integral de Reconciliación Social del Estado Mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber, aún a costa de su vida. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador.